¿Qué vigencia tiene un protocolo? La ley de igualdad no establece un plazo de vigencia. Claro, en consecuencia, son las mismas partes negociadoras del protocolo, la representación del personal y la empresa o la misma empresa, la que fijará la duración del protocolo. Que puede, claro, la voluntad es que sea un documento permanente, pero eso, siempre que vaya siendo actualizado, claro. Si forma parte de un convenio colectivo, de empresa o sectorial, la vigencia está vinculada a la duración del convenio. Cuando hay una denuncia del convenio, pues, o se puede fijar una duración más larga.